siguiendo una trayectoria de gente que con muchísimos años aportaba y aportó su granito de arena para que Junín esté en necesidad que le corresponde a que políticamente hablando. Hoy nosotros asumimos esa gestión con ganas, con muchas fuerzas, y lo más importante era que el 69º campeonato provincial de la categoría mayores se realice en Junín. Yo quiero en primer lugar felicitar a todo el Consejo Directivo de la Asociación Juninense de Básquet por la decisión de avanzar en hacer un provincial. No es fácil, de hecho no es fácil, lo demuestra el tiempo. Hacía 26 años, ¿no?, que no teníamos un provincial de básquet en Junín de mayores, con lo cual marca a las claras la dificultad que a veces significa organizar un campeonato de esta característica, de esta jerarquía. Se habla muchas veces, pero hacerlo no es fácil, y ustedes lo están haciendo, así que mis felicitaciones por hacerlo. La verdad que no podía elegirse mejor momento para que Junín fuera la sede de este campeonato. Junín vive en el básquet un momento excelente, que tiene que ver con el muy buen trabajo que vienen realizando todos los clubes que practican básquet, cada uno en su categoría, cada uno en su función, desde los que se dedican exclusivamente a la formación de jugadores, como los que intervienen en las distintas categorías, lo vienen haciendo de una manera extraordinaria, y eso nos pone en una situación tal vez inigualable del básquet en el país, no solamente en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que culminar esta temporada que estamos pasando y atravesando con un provincial nos llena de alegría y de orgullo. Quiero por último decirles a todos los que nos visitan, darles la bienvenida formalmente a la selección de Mar del Plata, a la selección de San Nicolás, a la selección de Chivilcoy, nuestra cercana ciudad de Chivilcoy, amigos, a la selección de Bahía Blanca, a la selección de Esteban Echeverría, a nuestros representantes juninenses, que tengan un gran campeonato, que tengan una gran estadía en Junín, que no solamente disfruten del juego, sino que también disfruten de nuestra ciudad, de lo que más queremos, que estos días se lleven un grato recuerdo de Junín los que no son de aquí. Que compitan, por supuesto, porque para eso vinieron. Que gane seguramente quien tenga mayores condiciones. El básquet a veces es muy particular respecto del juego, no es como en otras disciplinas que a veces aparecen sorpresas. Aquí tal vez no las hay tanto, pero de todas maneras yo deseo que sea un gran campeonato para todos. Veo muchos jugadores muy jóvenes, seguramente que este torneo servirá para que muchos hagan muy buenas armas, y les deseo que sea una competencia excelente para todos, pero por sobre todas las cosas que sea una competencia muy sana, y ojalá que en la premiación se vayan todos contentos porque cumplieron de acuerdo a sus expectativas de la mejor manera posible este torneo. Así que felicitaciones, bienvenidos a nuestra ciudad y muchos éxitos.